Hi, good evening. Hello. Good evening. Hi, Nasser. How are you? Good evening. Good evening, Pedro. I am fine. Thank you. Good, good. I'm happy to hear that. Hi, good evening. Hi, Frank. How are you? I'm fine. Thanks. Cool, cool. Awesome. All right. So we're going to start right now, and then people that is missing can go ahead and join us during the class. Thank you very much for waiting for me, guys. Sorry about that. I was in another class with another group from here as well, from Inglés Corporativo. So let's start. I see that I don't know if you had the same issues as the other group, but they were having issues with the answers in some knowledge check. For example, they were writing down the correct answer, but somehow the answer was not being recorded by the site. Sí, no sé si ustedes, veo que tuvieron también los mismos problemas que el otro grupo, que por alguna razón escribían la respuesta en el curso, pero no les aceptaba la respuesta. No sé si les ha pasado eso a ustedes también. Por ejemplo, en la que vimos de las yes, no, long answers, había un par de personas que no les aceptaba la respuesta de ninguna de las formas que las aceptaba el curso. No sé si a ustedes les ha sucedido lo mismo. No necesariamente en ese, sino que en cualquiera de los knowledge check. No. ¿No? Okay. No, no por el momento. Ah, vale. Pero de igual manera, si les llegara a pasar, guys, me avisan, me mandan una captura de pantalla para yo poder, poder pasarle eso al equipo de soporte. Porque si no, las respuestas no se las estaría grabando y ese puntaje no lo obtendrían, aunque las respuestas estén correctas. ¿Sí? Como les digo, ese no sería su culpa ni nada, pero sí necesitaríamos, si llegara a pasar, esperemos que no, pero si llegara a pasar, arreglarlo para que puedan tener el puntaje completo en todas las secciones del curso. ¿Sí? Antes de comenzar, guys, do you have any questions regarding the content from the course, or do you have any questions regarding answers from the knowledge checks? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Que les haya dado algún inconveniente en el sentido de que ponían la respuesta y o no les aceptaba la respuesta? I had a problem, but in the final exam. In the final exam, okay, in which part? ¿En qué parte? Espérame, ¿en el final o el midterm, el de medio curso? No, in the final. Okay, okay. But pero lo resolví. Ah, okay. ¿Y qué fue lo que te pasó para tomarlo en cuenta por si a alguien más les pasa? En la última parte, quiero ver, donde es de complementar, si no me recuerdo, había una respuesta que no me la aceptaba, pero solamente recargué la página como unas 3 veces y al final la aceptó. Ah, okay. Entonces, claro. Si llegan a esa parte, pues recarguen la página varias veces para que les logre solucionar ese problema. Sí, exacto. A veces, como todos estos sitios web trabajan con archivos temporales, queda ahí a saber por qué, pero queda las respuestas a veces sin contestar, aunque ustedes ya hayan puesto el contenido. So, thank you, Frank. Y sí, reloading the page, most of the time we'll fix that. Recargando la página generalmente lo va a resolver. Pero como les digo, si aún recargando la página muchas veces siempre tienen el mismo problema, me avisan. ¿Ok? Para pasar el feedback a las personas de mantenimiento. All right. So, ninguna pregunta con ningún contenido, algo que ustedes sientan que no ha quedado muy claro. Sí, Walter. ¿Cómo se dice duda? I have a doubt. I have a question.
Doubt. Ah, okay, I have a doubt. I have a doubt. Perfecto. Pero es con la parte del 2.9. 2.9. Let me go ahead and see. Es que me confundí un poco. Porque, bueno, recién habíamos estado hablando del uso del on, in y el at, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo lo hice tomando en cuenta eso que habíamos estudiado, de que el on era para días o citas o parte del día, ¿verdad? Sí. Y el in era para meses, años y tiempo más prolongado. Uh-huh. Entonces, y el at para específico. Pero a mí no me los aceptó el, bueno, en varias, en el, por ejemplo, en el 2, I go to the bed the morning, yo lo tomé como quiera el día, ¿verdad? O parte del día, como que si fuera el on, pero no me lo acepté en on, solo con in. Y así en otra, como por ejemplo en... ¿Aquí? En la 4. El 2 dijo, ¿verdad? Ajá, yo según yo era el on porque era el día o parte del día, ¿verdad? Según lo habíamos visto la vez pasada. Uh-huh. Pero solo me lo aceptó hasta poner el in. Uh-huh. Entonces me quedó la duda ahí si entonces el in también se usa para así días, parte del día también, igual que el on. No solo exclusivamente, como habíamos visto, que para fechas prolongadas, años o meses. Sí, como acá estás, yo sé que puede ser un poquito confuso todavía el on, in, and at, y hay algunas exceptions to the rule. Sí, hay algunas excepciones a la regla que siento mucho ahorita que estoy recordando, no se los mandé. Les voy a mandar este contenido con más detalles y también todas las excepciones a la regla. En este caso, Walter, sí sería in the morning, porque es, si te fijas, el in habíamos dicho que era at a specific time, pero en este caso, como te preguntan, ¿cuándo te vas a dormir? Pero sí, sería in the morning. Te voy a enviar la explicación más a todos, la explicación más específica, ajá, porque esto sí sería una excepción a la regla, porque siguiendo las reglas que yo les di en la clase pasada, lo lógico sería at, ¿verdad? Porque es una hora o un tiempo en específico, ¿sí? Ajá, pero sí, yo me comprometo que ahorita cuando suban los videos, les voy a armar en un documento los contenidos, qué significa on, in, and at, y las excepciones a la regla, para que ustedes también vean, porque todas las reglas tienen excepciones, y a veces no tienen explicación, pero la ponen como una excepción, ¿sí? No necesariamente en este caso, pero en otros. Pero sí, en este caso, yo comprendo tu confusión, es totalmente válida. Pero sí, en algunos sí no se va a utilizar lo que la lógica te diga, porque hay una excepción en algunos casos. Este caso es, ¿sí? Porque, como te digo, la lógica sería at, ¿verdad? O on, dependiendo. Porque ya te está dando un time frame específico, te está dando un tiempo en específico. Pero sí, yo les voy a mandar eso. Y sí... Siento mucho la confusión en ese sentido porque, y ahí sí es my bad and I'm sorry, porque no les mandé las excepciones a la regla, solo les expliqué qué significa cada uno en el preposition of time and place. Uh-huh. Ok, perfecto, gracias. Gracias a ti por recordarme, porque sí, I'm sorry, pero se los voy a enviar ahorita que terminemos, bueno, no ahorita que terminemos la clase, porque les prepararía el documento, pero a más tardar a las 12 de la noche se los estaría enviando para que ustedes también tengan eso. Si toman notas, que lo pongan en sus notas. Uh-huh. Me dijiste que había con otro también, Walter, no sé si era solo con el 2.9.
Ah, igual con el 4 también creo que me puso igual. Bueno, al menos yo los veía como que sí también. Era, uy, el 7 también. Okay, el 4, pero ahorita ya te salió correcto todo o todavía no. Sí, ahorita sí ya está todo correcto. Ah, okay. Pero sí, entonces, generalmente, Ajá. supongo que te dio las respuestas, digamos, no te las aceptaba por lo mismo. Sí, Pero correcto. sí, ajá, okay. Pero sí, yo me comprometo a enviarles las reglas y las excepciones a las reglas también, para que ustedes puedan, a partir de eso, dar las respuestas correctas. Thank you. You're welcome. Somebody else, guys? ¿Alguien más que haya tenido algún inconveniente, sí? I had a problem, Verónica. Sí, pero diga. En la lección 2.11, 2.11. en el audio se menciona que Tina llega de trabajar, que trabaja de office manager, pero en la pregunta donde dice a qué hora ella se acuesta, se va a la cama, a mí me salió malo y así lo dejé. Ah, okay. ¿A qué horas se acuerda a qué horas dice? A las 9, ¿verdad? A las 9, le puse a las 9. Ella decía early, to go early. No recuerdo qué más decía. Sí, ahí sí habían varias maneras, por decirlo así, de responder. Podía poner solo 9. Se la iba a aceptar. Vamos a No, pero no me ponerle. la sé. No se la aceptó. Y en este caso le estaba poniendo el puntito, porque en estas oraciones sí no había que poner el puntito porque ya tenía acá el puntito en el espacio. No me recuerdo haberlo puesto porque en las demás no puse puntito. Ah, vaya, entonces me podría enviar captura de pantalla de eso, porque lo tendría que pasar al equipo de soporte. Porque sí, solo en algunos casos no ha estado aceptando las respuestas correctas el sistema. Entonces ya con eso, para que ellos revisen qué es lo que pasa. Ajá, porque sí, acá se lo acepta de varias formas. Puede ser solo 9, pero en letras. Todas las respuestas en el 2.11, en este, deben de ser en letras. Puede ser 9 o más específico 9 p.m. PM tiene que llevar puntos, las dos letritas, o PM in capital letters as well, en mayúsculas. Puede ser cualquiera de las dos. Or just PM. Sorry, just 9. Solamente el 9. Okay. Intente de cualquiera de las tres formas que le acabo de mencionar. Y si después de eso le sigue dando error, me manda captura de pantalla con cualquiera de las respuestas. Y ya usted ahorita que me dijo, ya sabría yo y yo les explicaría la situación a las personas. Bien, thank you. You're welcome. Somebody else, guys. ¿Alguien más que haya tenido un problema así o parecido o que no les haya aceptado la respuesta? No, nobody. Yo. Dime, sí. Por ejemplo, igual ahí en ese caso, entonces yo puse 9 p.m. y no me lo aceptaba porque como PM es abreviación, tenía que ponerle puntito en las dos. Entonces, y yo al final no le ponía puntito, pero ajá, es una recomendación para los demás porque hasta que le puse punto ya me salió bien. Exacto, como tú dijiste, and thank you very much. PM sería abreviación, entonces debe llevar, no recuerdo de qué es abreviación, I just know that is
for the night, all right? Pero debe llevar puntos, ya sea si lo ponen en minúsculas o mayúscula, lowercase or capital, capital letters, all right? Ya así sí se los aceptaría. Gracias, thank you very much. Atención a los detalles, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Alguien más que haya tenido alguna alguna situación así? ¿No? Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Y lo que vamos a hacer acá, veo que ya la mayoría ha logrado avanzar bastante, bastante, bastante en el, en el curso y los felicito. I congratulate you guys and thank you very much. As I mentioned before, there is no time limit for you to get ahead of yourselves right at the course. Remember that for this coming Friday, you have to finish the midterm exam. All right, as a heads up, recuerden este viernes el midterm exam y luego ya iríamos de bajada, right? Just two more contents to go and the final exam as well. So before, what we're going to do right now, I'm going to separate you in breakout rooms so we can practice, so you can have your conversation practice. What I want you to practice is up until where you are on the course right now. If you have finished the first part, that's what you're going to practice. If you have finished the second part as well, that's what you're going to practice. So you're going to receive right now an invite to join the separate sections right now. Please accept it. In case you for some reason disconnect and connect again, I'm going to assign you to the same group. Okay? Si por alguna razón se desconecten y se vuelven a conectar, asegúrense, sí, de la invitación que les voy a recibir, de darle clic para que se unan a esa sección de grupos, ¿ok? Antes de que los separe, ¿hay alguna pregunta que me quisieran hacer? De igual manera, yo los voy a estar visitando por los grupos. ¿No? Yes. ¿Qué practicaríamos en los grupos? Sería hasta donde han llegado. Veo que la mayoría ya ha llegado a la tercera parte. Ya casi hay un par ya hizo también el midterm exam. Ya hicieron el examen de medio curso. Y practicarían hasta donde han llegado. Para las personas que han llegado a la sección 3, practicarían la sección 3. Les recomendaría que por el momento, como no todos han llegado ahí, practiquemos hasta la sección 2. ¿Sí? Pero si ustedes quisieran adelantarse, no hay problema. Si quieren hacerles preguntas y ayudarles a sus compañeros con esa sección, también es bienvenido. ¿Sí? Sobre todo lo que quiero que me practiquen, si es posible, son las WH questions. ¿Sí? Como, porque son, es el contenido más grande, porque son bastantes WH questions las que pueden hacer. Son un montón de preguntas, un montón de combinaciones de preguntas que pueden hacer y pueden también conocer a sus compañeros de clase, ¿sí? All right? So, case, I'm going to go over all the groups so you can practice in a more personalized way. Vamos a intentar que todos queden por lo menos de 2 a 3 para que practiquen más todos. ¿Sí? Entonces estarían de 2 a 3 personas. Acepten por favor la invitación. Y como les digo, si por alguna razón se les falla el internet o se salen por A o B motivo, yo los voy a asignar y asegúrense de aceptar la invitación a esa sección de grupos. ¿Sí? All right. There you go. Welcome.
avanzar un poquito más. Porque si no, veo que uno ya van por la 3, pero realmente no me quedó chance ahora. Las W question dijo que podíamos trabajar. Que sería... Sí. ¿Cuál lección es esa? Son la... Yo creo que es la 2. 2.3, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Sorry, Alexandra. Yes. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. And lesson 2.3, only question. No sé si para recordarnos vemos el video cada quien. ¿Está bien? Oh, sí. Pero no sé si... Ajá, ok. A mí me parece verlo también. Ok. Ever. Hola. Sorry, no había visto que te habían integrado. Ahorita hemos estado viendo el video de la W question para recordarnos y luego practicar. Sí, sí, eso estamos. Yo todavía estoy ingresando. Ok, es la lección 2.3. Ajá. I don't know. No. This Algebran is a little difficult for me. Yes. For me, I don't know, difficult. Yes, I imagine you're a teacher. You're especially. Yeah. Nice. And your work at public school or private school? Public school. Public school. Okay. What is most difficult working with the kids or with the girls? I don't know, difficult. The same. Same. Yes. that's nice. I work at a library. Excuse me? I work at a library. I work in... Really? I don't understand. Live in IT. I live.
Ajá. I work, I live. Livers, niveles. Todos los niveles. Levels. Levels. Ajá. And do you prefer levels for por lo grado, this is te. Yes. Ah, eso es great. Okay. The algebra for me is a little difficult, but I try to learn, because in the last days I tried to practicing some exercise, but I don't know if my results are good. Yes. Do you like class English? Yes, it's one of my favorite subjects. Yes. I think it's 1 hour. Hola, Stephanie. Perdón, la voy a asignar de nuevo. Vaya, está bien, gracias. De nada. ¿Se recuerda en qué grupo estaba? No me fijé en qué grupo. Vaya, no se preocupe. Ah, pues la voy a mandar al grupo 1. Unos 30 años. Ok. Perdón, mire, en vez de enviarla, yo me mandé. Ahorita la asigno. Sería Stephanie al 1. Y a usted le enviaría al 2. Su nombre, perdón, es que no me aparecen en Zoom. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me oye? ¿Hola? Hola, ¿me oye? No sé si tiene... no sé si está en silencio usted ahorita. ¿Le asignaría al grupo 2? I see the teacher in the pant. Sorry. Please continue. That was not my intention. I'm sorry. But I was like scratching my head. Sorry. Please continue. Okay. Do you live, Stephanie? I don't remember. In Sayapango City. Okay. Sorry. Okay. No problem. Do you study? Do you study? In this moment, no. Because in this moment, I finished my career. I study
graphic design at Don Bosco University. Mm-hmm. Can you? No. No, I don't study. Okay. And tell me about yourself. How are you, Stefan? What's that? How old are you? I am 22 years old. 22? Really? Yes. Yes. Okay, it's true, the face is young. Thank you. And you, Sandra? How old are you? I have a 49 years old. Okay. I need to give me the o'clock. Time o'clock. I don't know the time right now. Please give me. Give me 10 o'clock. Sandra? Yes. Nine thirty o'clock. 30? 9:30. Okay. And your hours, Stephanie? Yeah, she is. Your hours. What is your hours in your house? Is different or same? It's same. The same? Yes. Okay. Okay. I am 42. Tell me. 42 years old. For I am 40 years, 42 years old. No parece como se dice. And my face is happy. The person is very dangerous It's a good subject for me together. Yeah. It's very dangerous for the children too. Yeah. And I think it's a good subject for our conversation in whatever moment. Because we are more caution. What is caution? Precaución o cuidado. Ah, caution. Yes, in my world, they prepare for the pandemic. The apply is this the distance of the person. I don't like to go wherever lugar. I don't remember. Place. Yes. Yeah. I don't like because I have neighbor to worry.
for that. Sorry, it's serious. Mm-hmm. In my city, is very affect the pandemic. Yes. Dios mío, ¿será que empezó la clase y pasar? No. This is a time for we can practice our speaking. Para que hablemos nuestro, oh. Para que practiquemos nuestro speaking. Oh. Es que está, es que decía ahí que inglés corporativo estaba grabando. Yeah. Always English corporativo graba las clases para luego subirlas a YouTube. Oh. Yeah. If you don't understand. What's your favorite food? I have a lot of favorite food. For example, smoking pork, cerdo ahumado. It's very delicious. ¿En serio? No lo he probado. Yeah. But I love pupusas. Oh, yes. I can eat pupusas all 3 times. And I don't worry. 3 times a day. In the breakfast, breakfast, lunch, and dinner. Yeah. Ay. So, and you? I love eating the fish. Fish. And chicken. Yeah. I don't like chicken. I would rather fish. But I like to eat in the beach, not in my house, only in the beach. Oh, really? Yeah. Because yes, in the beach is very. Okay. I'm not para decir que más. What else? Mm-hmm. What more? What else? And really, I like more the electronic music for do exercise or for work. I listen this music, and I work very good. It's relaxing. And what time do you drink coffee? What? Como? What time do you drink coffee? I drink coffee. I usually drink coffee at midnight. At 8 o'clock p.m. Yeah, very good. Excellent. What time do you go to the university? ¿Cómo fue? What days? No sé si dije qué día, sí. What day? Ah, you go to university. No sé cómo contestar. Bueno, que ahorita las... Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver.
Where did you buy this bag? Well, este guy. Can you repeat, please? Okay. Where did you buy this bag? ¿Dónde iré las vacaciones? Okay. Este guy. No, es una pregunta. ¿Dónde compraste esa bolsa? Ah, this bag. Where did you buy this bag? ¿Cuál bolsa? Ah, no, espérate, mejor otra cosa. Where did you buy these audífonos? Audífonos. Compré en el pasado, ¿cómo se llama? Compré ahí. No recuerdo cómo dice compré en pasado. I bought these audífonos. In the mall. Earphones. Audífonos in English? In English. Earphone. Ahí está. Earphone or headphone? Earphones will be the ones you have right now because they're in your ear. ¿Sí? Y los headphones son los que son los grandotes. Los que van sobre la cabeza. Bien. Entonces yo tengo el earphones. Until it comes. Earphones will be the ones within your ear. Mm-hmm. And then the headphones are the bigger ones. Perfect. Thank you. Okay. How are you, teacher? I'm good. Thank you for asking. And you? How are you doing? You too. I am practicing English right now. Perfect. With my classmates. Yes, that's correct. Practicing. Because practice makes perfect, right? La práctica hace al maestro. If we don't practice, it will be hard for us to know, right? Exactly. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. And you, Walter, how are you? I'm fine, thank you. Very good. Okay, how did you see that? How was your weekend, both of you? Very good, very, very nice. I went to the beach. Really? Yes. Yeah, to the beach. All right. And how was it? Was it full? ¿Estaba lleno? Was it full? No, sí, se vacío. It was empty. Empty. Yes, déjame, te lo voy a escribir acá. It is empty. In this case, it would be it was, because it was in the past. Uh-huh. Ya pasó. It was empty. It was empty. In the stars. Sorry? No, solo quería decir que I am seeing the stars. No sé si está bien. Yes, but it will be I'm looking at the stars. Looking at the stars. Déjame, ahí lo mandé. Okay, yeah. Mm-hmm. You're looking at the stars, that's cool. Not everywhere we can look at the stars. For example, here in my home, because I like it. Light. Looking at the stars. Mm-hmm.
Yeah, me too. Where I live, there is too much light, so I cannot actually see the sky. So it's sad for me because I too love to look at the sky, at the stars. Yeah. I know what it is. I don't know what it is. No, it's okay. Ver el cielo, las estrellas, right? So where I live. Ah, pensé que hablaban de alguna serie, película o algo así. Oh, no. No. Sí entendí que era la estrella, pero no pensé que literalmente era eso. No, tranquilo. Sorry. Teacher, do you like travel? To travel, yes, I love to travel. Very good. Where? Para preguntar, ¿dónde le gustaría viajar? Where would you like to travel to? Lo voy a escribir aquí. Ok, excellent. Same teacher. You're welcome. There you go. ¿Ahora te gustaría viajar? Where would you like to travel to? Mm-hmm. Why to... Al final, teacher. Because to travel, to. Es como que si no le pusiéramos ese to, es como que dijéramos a dónde, como acá me estás preguntando a mí en específico, sería a dónde te gustaría viajar a ti. Entonces, you can actually get rid of it y solo decir, where would you like to travel? Pero es como más generalizado si no pones el segundo tú. Es un poco informal, digamos. Ajá, pero sí se reconoce. Es como que yo te diga, ¿a dónde viajarías sin el segundo tú? Pero si pongo el otro es como que diga, ¿a dónde te gustaría viajar? No sé si se entendió. Yes, teacher. Yes. Okay. Sorry. Pero sí, es mejor hacer las preguntas completas. Pero no en todos los casos terminan tú, ¿verdad? Hay casos específicos. Sí. No siempre. Siempre hay excepciones a la regla. Que me voy a acordar ahorita que terminamos la clase de enviárselas. Sí, on even that. Sí, es que ese es un concepto bastante amplio, porque es, por ejemplo, con el on, in, and at, no solo son preposiciones de tiempo, sino que de lugar. Entonces, hay todavía más contenido que ver. Uh-huh. Me están hablando en otro grupo, por cualquier cosita me hablan por WhatsApp. Ah, ok. En unos 5 minutos regresamos a la sección, a la sala. A la sala principal. Okay, very good. Thank you, teacher. Excellent. In 12. It's a couple of days. It's maybe in 2 weeks for something. Yes. And in this case, who finally did of the year? In this case, is virtually or the people must go to the school? I don't know. Say goodbye. Have any some party? I don't know. No. Spanish, please. Que si me preguntara que este año cómo iban a hacer para clausurar el año escolar, si iban a llegar, iban a decirles aunque sea Dios o algo, una fiesta. No, nada. Party, I don't know. No, I don't know. Ah. Nada. Anybody saying something about that, about this?
¿Me entiende? No, no. Que, por ejemplo, si este les han dicho que van a, por ejemplo, a hacer alguna fiesta o no les han dicho nada, la van a hacer virtual, la clausura, las clausuras. Por el momento no hay ningún lineamiento. No, in this moment. Ah, okay. Mm. That's right. Yes, I and couple days after things. Oh, this year finally in the school. I don't know. For this time, the students are buying her new clothes for goes to the over the year. Finally, the year school. For this pandemic is suspended. Yes. The problem is the problem is contaminar los for the COVID-19. You want to see? You want to say? COVID-19. Okay. Imagine that. The pangolé igual, ¿verdad? Yes. Ilopangolé. I never go to Ilopangolé. Never? Never. I only go to Coatepeque Lake for it's está como cerca. Ah, okay. Near here. It's near. Yeah, it's near. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. So. Toda la hora no tengo hablando, mira. We are there in 1 hour. Sorry? We are there in 1 hour. Nosotros de aquí hasta allá estamos como a una hora. Ah, yes, yes. So it's very near. Yes. I need Ilopango Lake. Maybe 20 minutes. Oh, 20 minutes. It's sí. Very near for you. Sí. Yes, very, very near. Oh, that's okay. What do you prefer? Lake, mountain, or beach? I prefer mountain. Oh. But, I like beach. And you ever? I prefer, como se dice, piscina. Pool. 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 Mm-hmm. I prefer pool. The ocean for danger. Yes. The beach. I don't like it. I don't like. The beach, I don't like. Hot. Ah, muy caliente. Sí, yo siento que no lo aguanto. Ah, okay. I prefer the mountain for the cold and the nature, but I very like too much the beach. Okay. But in the night.
Ah, okay. Alexandra, what the mountain do you visit in El Salvador? For example, Cerro Verde. Ah, okay. It's very near for me. Yes. Yes. I am stay como a una hora de ahí, como una hora y media. Okay. Do you like visit El Pital? Ah, yes, in Chalatenango. Oh, it's a beautiful place. Very cool, very cool. Do you visit Monte Cristo? No. Okay, Alexandra. Where is located? Metapan. Metapan, Monte Cristo. Yes. It's in Metapan. It's in Metapan. I never visited. Okay. Recommendation. I recommend. Es muy bonito. It's a beautiful. Yes, it is. Sorry to interrupt, guys. Pero ahorita ya vamos a regresar. Solo les voy a avisar a los demás grupos. Ok, gracias. Ok. Bueno, nos conocimos. Fue cortito. Another music is One Street. Okay. Same music they used in the Institute English. The Perry Institute English is a practice the music English. Yes. Not much movie English. But it's so-so in the movie. The racing is that you watch the movie, it's interesting. Yes, I how? You study school. Hola? Yes, in English. Do you meet Ay, se me dio el nombre de este parque tan atractivo de Guatemala. Ahorita vamos a regresar de aquí. Yo no sé. A la sala principal. Ya los voy a mover. Sorry. Que los interrumpí. Okay. Sí. Ya te puede tocar los tresillos, seisillos. Entonces, nomenclatura. Ah, you know that nomenclatura. Ah, yo no sé cómo se dice nombre. Ajá. Orange juice. It's really. Okay. Ah, está, ya. Ah, ya está, mi pasa. Sí, ahí está. Bueno. Cuídate mucho, feliz noches y éxitos. Bueno, igual. Okay, guys. So I went over all the breakout rooms, and I see that you are actually have improved a lot from last week to this week.
and I congratulations. I don't know if you can hear me. Yes. Yeah. Okay. Sorry. It was raining here, so my internet connection was acting up. Sí, estaba lloviendo. No sé, bien raro. Pero la conexión a internet estaba como estaba inestable. So, but thank you very much. As I said, I went over the groups and I heard all of you speaking, and that's a great improvement. And you got to know each other as well. Se conocieron un poquito más porque cambiamos de grupos también. You are able now to give advice and recommendations to other people as well. I heard a lot of you prefer to go to go to the mountains or go to the beaches, right? And all of you, if you see, have different experiences and different things you like. So guys, right now we have finished the class. I didn't notice the time, so I'm sorry. No me había dado cuenta de la hora. But I'm glad that that we don't feel the time, right? Cuando se disfruta, no se siente el tiempo. Yes, porque hey, de verdad que ni sentí el tiempo. Ya no tengo tiempo. Sí, no me había dado cuenta. Y cuando me vine, ya eran las 10. So, but I'm happy that you are enjoying the class. Sí, estoy bastante feliz de que estén disfrutando la clase. Y ese es el punto, ¿verdad? De que cuando se aprende, se debe disfrutar, porque si no, no se aprende bien, right? If you have any questions, do you have any questions before I let you go? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Nos vayamos. Digo, solo vamos a terminar la llamada. Dígame. Una amiga me preguntaba si todavía se puede ingresar al curso. Sí, yo ya mandé a preguntar, no me han respondido. No sé si todavía ellos están ahí, supongo que sí. Probablemente en la mañana me den la respuesta, Frank, porque hasta donde yo sé, pero como le digo, no le puedo asegurar, hasta donde yo sé era hasta ayer que se podían inscribir. Pero esperemos que todavía haya cupo para que ella se una. Usted okay. ¿Sabe que si no le, se me olvidó de preguntarle a usted, en qué nivel sería? ¿O sería? En el mismo. ¿En ese mismo? Ok. Ah, sí, pues así yo agrego ahorita el mensaje que sería este mismo, a este mismo nivel. Porque si se podría este mismo grupo, sería mucho mejor, me dice. Porque como hay más confianza, ¿verdad? Entonces ella quiere aprender sí. más. No, somos claro. compañeros. No, claro, es entendible, no se preocupe. Les diría eso también, para ver si se puede. Esperemos que sí. De igual manera, okay. yo ya mandé el mensaje, solo agregaría esto también. Y supongo que en la mañana me darían respuesta a ellos. Ok, estaría bien. Uh-huh, de acuerdo. De nada, ya sabe. Feliz noche, teacher. Gracias, igualmente. Feliz noche. Cualquier cosa, me hacen las preguntas y yo a más tardar en la mañana se las respondo. Muchísimas gracias. Me alegra haberlos visto de nuevo y espero volverlos a ver sí. mañana. See you another day. Thank you. See you tomorrow. Good night, everyone. I see the rain.